Nos acompaña aquí en las dueñas del balón Reinaldo Tilguat, director técnico hondureño, primeramente para consultarle sobre el tetracampeonato de los blancos de la Olimpia. Reinaldo, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal, Renan? Buenas tardes. Pues bueno, ahí terminamos de ver lo que fue la final el día sábado y creo que quedó campeón el que al final terminó jugando mejor. ¿Por qué le cuesta tanto a Maratón? Es que son partidos diferentes. Créeme que nosotros en el partido contra ellos, el equipo sí estaba un poco cansado, pero esa no fue excusa. Creo que ellos nos ganaron bien, pero al final se encontraron otro mejor equipo que les ganó en Tegucigalpa. Yo creo que ahí se definió la final y terminó cerrando bien en San Pedro Sula. ¿Y qué te parece el trabajo de don Pedro Traulio con Olimpia 2 tetracampeonatos? Bueno, es importante, la verdad que habla bien de él. Yo lo conozco como persona, como entrenador. Y lo que me toca a mí es felicitarlo, la verdad, porque es un colega y que ha venido a trabajar. Sí. Chino, ¿nos puedes confirmar, continúas con Génesis para el próximo torneo? Sí, ya prácticamente nosotros esta mañana terminamos de cerrar algunos detalles con don Milton y lo único que falta ya es pues firmar el contrato. Sí. Las contrataciones vienen respaldadas o tuteladas por Reinaldo Tilguat, de estos dos primeros refuerzos. Sí, con ellos ya se había hablado el torneo pasado, lo que pasa es que ellos respetaron el contrato. Yo simplemente les pregunté si había disposición de venir, dijeron que querían, pero que querían terminar en sus equipos. Entonces el caso de Marcelo, que ya se firmó, terminó con vida. Muma terminó con Olancho. Con Mario se está terminando de negociar. Y faltan otros jugadores. El caso de Lazo, que ya Potros creo que ya lo autorizó para que se viniera con nosotros, para que siguiera préstamos en el equipo. Y falta que lleguen dos o tres jugadores más. ¿Qué es lo que falta con Mario Martínez? ¿Tema económico o qué? Sí, son temas económicos y Mario creo que estaba fuera del país. Entonces, son cuestiones que ya se van a resolver. El presidente está claro en eso y hoy creo que lo definen y ahí solo faltaría que Mario firme, ¿no? Serían tres incorporaciones de momento. ¿Cuántos más llegarían? Probablemente llegue un guardameta y un delantero más. Ya se está hablando con ellos y solo falta que den el sí y puedan venir a firmar nada más. Bueno, pero ¿sería un extranjero el delantero o el guardameta local? El guardameta es local y el ¿quién es chino? ¿Quién es? Es que no lo podemos decir porque si no después se meten otros en la negociación, pero sí, el delantero es extranjero, estamos esperando que el presidente le diga y las condiciones, y yo creo que él, ayer justamente hablé con él para que había disposición de querer venir y me dijo que estaba dispuesto. Entonces le dije al presidente que hablara porque en cuestiones de dinero yo no me meto, yo lo quiero que los jugadores lleguen para que el equipo esté mejor. ¿Está jugando acá en el país o estuvo jugando acá en el país? ¿Es extranjero o se encuentra fuera del territorio hondureño? ¿Quién es, por cierto? No, está fuera, pero sí estuvo jugando aquí en Honduras. Sí, le habíamos hecho seguimiento desde el primer torneo que nosotros ascendimos y es un jugador interesante que nos puede venir a ayudar. ¿Es colombiano? ¿De qué origen? No, mira, es extranjero. No te puedo decir qué nacionalidad, pero sí es un extranjero, ya ha jugado aquí en el país, ya tiene recorrido y creo que es un jugador que se puede adaptar a lo que nosotros queremos. ¿Se va el chileno entonces? ¿Ya no continúa? Es que tenemos que evacuar una plaza, solo que Moreira se pueda nacionalizar. Es que se abre otra plaza más de extranjero, pero solo tenemos una. Y esa es la que estamos usando para el delantero que pueda venir. Entonces, si Roberto se logra nacionalizar, pues buscaremos otro. O sea, no es que queremos, pero sí requerimos un jugador en X posición y es extranjero, pues lo vamos a hacer. Perfecto, muchas gracias. Reinaldo Tilguat oficialmente seguirá como director técnico del equipo Génesis de Comayagua, en exclusiva con nosotros aquí en Las Dueñas del Balón.